mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso, te invitamos a Agéndate. Semana a semana, conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo, Federico Mora. Los esperamos en Agéndate. Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet. Donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de Estudio y Cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales, federal y estatales, así como en las Cortes y Tribunales Constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.
Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2015, año de elecciones, y bueno, también tenemos el interés de conocer qué pasa por allá en Monterrey, en la sala regional, y está con nosotros, y le aprecio mucho que así lo haga en esta ocasión, el magistrado presidente Sala Regional Monterrey, Marco Antonio Zavala Arredondo, a quien le doy la bienvenida en este espacio. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá una vez más. No, al contrario, Lupita, muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Hoy un año muy importante después de las reformas, de los cambios político-electorales, y bueno, ¿qué se está haciendo? Todo el mundo está trabajando, los partidos políticos ya están haciendo sus planes, sus proyectos, ya están trabajando en los OPLES, están trabajando en el INE, en fin, ¿qué están haciendo en las salas regionales? No, fundamentalmente ahorita concentramos nuestras actividades en terminar la preparación, sobre todo en materia de capacitación del personal jurisdiccional de la sala regional para afrontar este gran reto que va a representar las elecciones federales y las locales programadas para el año 2015, sobre todo por la cuestión que ya comentabas, ¿no? Esas reformas tan importantes que hemos tenido, ¿no? Las constitucionales en febrero del 2014 y después la reglamentación legal en mayo de ese mismo año ha supuesto un cambio sustantivo en la manera de organizar las elecciones a partir de un esquema institucional nuevo, y eso obviamente incide también en la impartición de justicia, no solamente en el ámbito local, sino también en el campo de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de manera destacada en las salas regionales. De hecho, ya se están incluso promoviendo juicios y recursos relacionados con estos comicios que comenzaron formalmente en el mes de octubre. Uh-huh. ¿No? Entonces ya estamos conociendo de algunos asuntos, todavía en una cantidad menor, uh-huh, pero listos, ¿no? Dispuestos. Uh-huh. El gran reto que tenemos pues como institución y en particular como sala regional es hacer valedera, ¿no? Hacer efectivos esos cambios institucionales que ha dispuesto el Poder Revisor de la Constitución y el legislador ordinario, pero por sobre todas las cosas, tutelar y garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos y de las ciudadanas mexicanas. Oye, ¿cómo qué casos les han llegado? Porque siempre en todo proceso es un antes, durante y un después, ¿no? Sí, ahorita fundamentalmente lo que se está empezando a presentar son juicios o inconformidades relacionadas con dos aspectos fundamentales. Uno, con alegaciones relacionadas con supuestos actos anticipados de campaña o también propaganda personalizada por parte de ciertos funcionarios públicos, en donde ya se están presentando las quejas y denuncias en un esquema nuevo, porque cada sistema normativo de las entidades federativas es distinto. Entonces, en algunos casos ya ha habido decisiones por parte de los tribunales electorales de esas entidades, y esas determinaciones ya están empezando también a ser impugnadas ante la Sala Regional Monterrey. Estamos empezando a recibir ese tipo de asuntos, pero también ya se están promoviendo juicios relacionados con aquellas determinaciones de los partidos políticos mediante las cuales van definiendo la manera en la que habrán de postular a sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones locales, pero también en el ámbito federal de las diputaciones federales. Oye, y además que tenemos nuevas figuras, ¿no? Como la candidatura independiente, por ejemplo. Así es, en efecto, será la primera vez que esta figura entre en acción en el ámbito federal. Ya hay algunos antecedentes por parte de la implementación de las candidaturas independientes en algunas entidades del país, particularmente en el estado de Zacatecas, lo tuvimos en el año 2013, también, uh-huh, en Quintana Roo, pero ya este año en el estado de Nayarit hubo la aplicación de esta figura, y en el caso de Coahuila, que tuvo también elecciones este año de 2014 para renovar a los integrantes de la legislatura local, aconteció una cosa curiosa, porque
No se completó el esquema regulatorio de las candidaturas independientes, únicamente contemplaron el derecho de los ciudadanos a poder ser postulados de manera independiente de los partidos políticos en la constitución legal, pero nunca se reformó, ¿no?, la legislación para hacer operativo o instrumentar toda esa serie de requisitos y condiciones a partir de los cuales los ciudadanos podrían buscar una candidatura y eventualmente poder ser electos, lo que llevó a que se presentaran algunos juicios por parte de ciudadanos interesados, ¿no?, en poder contender bajo esta modalidad y en un esquema muy particular, en virtud de esa omisión legislativa, hubo determinaciones tanto de Sala Superior del Tribunal Electoral, de la propia Sala Regional Monterrey e incluso alguna determinación del Tribunal Electoral del Estado, que con los distintos matices que los casos representaban, acabaron todas ellas reconociendo el derecho constitucional que tienen los ciudadanos para poder participar de manera independiente de los partidos políticos y sobre todo haciendo un realce de que se trata de un derecho previsto en la Constitución, por tanto no requiere un desarrollo legislativo necesario para que ese derecho exista, porque desde el momento en que se proclama en la Constitución es más que suficiente, y lo que se acabó decidiendo en todas estas sentencias fue reconocer el derecho de los candidatos y ordenar de los ciudadanos interesados en buscar la candidatura y en su momento ordenar el registro para que pudieran participar. O sea, que la Sala Monterrey jugó un papel importante en este tema. Así es, yo creo que sí, ha jugado un papel importante, pero no juega un papel importante de manera aislada, sino en su conjunto. Sí. Te decía, también hubo sentencia de la Sala Superior y del Tribunal Local, y quedará aquí para ser analizado cuál fue el impacto y repercusión y sobre todo la operatividad, a partir de las cuales se permitió la participación de cuatro ciudadanos como candidatos independientes para cuatro distritos electorales en el estado de Coahuila. Desafortunadamente ninguno de ellos obtuvo la mayoría de votos en sus distritos, pero creo que queda el antecedente, ¿no?, de este reconocimiento constitucional del derecho, que no se encuentra supeditado a que el legislador haga todo un desarrollo legislativo para poder hacerlo valer. Yo creo que de esta experiencia sería la cuestión importante a resaltar, porque finalmente se tuvo la participación de ciudadanos, se tuvo que ordenar a la instancia administrativa, a la autoridad electoral de la entidad, que instrumentara, ¿no?, esos requisitos que el legislador no dispuso para que se permitiera la participación de estos ciudadanos, de tal suerte que se les dio acceso y representación a los órganos electorales de la demarcación en la cual competían, se les reconoció el derecho a recibir financiamiento público, se les hizo entrega incluso de financiamiento público, tuvieron acceso, ¿no?, a radio y televisión para poder promocionar sus candidaturas en los términos en los que finalmente lo ordenó la autoridad federal, en este caso el Instituto Federal Electoral, todavía para aquel entonces, y pudieron hacer campaña, ¿no? Probablemente no en las circunstancias óptimas que todos hubiéramos querido, a partir de que hubiera un conjunto de reglas claras con la suficiente antelación, pero lo importante es que se reconoció el derecho a partir de la base constitucional y queda ahí el precedente para casos futuros. Oye, ¿cuáles estados son los que conforman la Sala Regional Monterrey? La Sala Regional Monterrey ejerce jurisdicción para conocer de asuntos de 8 entidades federativas del país, que son los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas. De estas 8 entidades, en 4 de ellas tendremos elecciones locales el año entrante. En 3 de ellas, que son el caso de San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, se elegirá a gobernador, o sea, el titular del Poder Ejecutivo local, y en todas, en las 4, tendremos renovación de congresos locales, ¿no?, que estamos hablando de 130 diputaciones en juego, y también se renovarán a los integrantes de los ayuntamientos de estas 8 entidades, que estamos hablando de alrededor de 173 ayuntamientos los que habrán de ser electos. Esto por cuanto hace al ámbito local. Son 17 elecciones en total, pero a ustedes les van a tocar
cuatro estados. Estas cuatro, uh-huh. estas cuatro en particular. Pues interesante, ¿no? Sí, además de las elecciones federales, sí. porque en la circunscripción habrán de elegirse 59 diputados federales, ¿no? Para la Cámara correspondiente, uh-huh. electos por el principio de mayoría relativa, con independencia de que a partir de los resultados de esa circunscripción, no, pues habrá 40 diputados de representación proporcional. Uh-huh. Y bueno, no pasó la consulta, así que eso ya se queda uh-huh. a un lado, ¿no? De las diferentes consultas que se habían propuesto. Pues... Sí, a partir de lo determinado por la Suprema Corte de Justicia, que uh-huh. pues, quedará ahí una tarea pendiente, que entiendo ya lo han asumido como tal los legisladores, ¿no? Para ver qué revisión hay necesidad de hacer al marco legislativo para hacer realmente funcionales y operativos estas nuevas prerrogativas ciudadanas que son las de consulta popular y eventualmente también la de iniciativa. Marco, ¿cuáles dirías tú que son las sentencias más relevantes que ha tenido que resolver o dar a conocer la Sala Regional Monterrey, las más recientes? A ver, de las más recientes yo me quedaría, obviamente haciendo la precisión que debemos partir que todos los asuntos son relevantes. A lo mejor, si lo vemos uh-huh. desde distintas ópticas o perspectivas, pues podrá ser uh-huh. Bueno, menor para ti todos algunas, son relevantes, ¿no? Sí, uh-huh. porque yo asumo que uh-huh. todo ciudadano o partido que acude, pues considera que su asunto sí, es relevante. Es muy importante. Y en ese sentido hay que tomar la relevancia de todos y cada uno de esos asuntos, pero... por cuanto a lo que pueda tener de no solamente en términos mediáticos, sino también en uh-huh. incidencia de cómo entendemos la Constitución y ciertos principios de reciente cuño o todavía de incipiente desarrollo en nuestro país, me quedaría con un asunto de Coahuila por el cual se definió la integración o se definirá la integración de la legislatura del estado de Coahuila, en donde te digo, hubo elecciones este año y tomará posesión, los diputados electos deberán tomar posesión el primero de enero próximo. Aquí lo importante es en dos aspectos, de los que ha resuelto la Sala Monterrey, yo destacaría este asunto en donde hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, fue un asunto en donde, en concepto de la Sala Regional Monterrey, aplicaba ya una nueva disposición que introdujo el Poder Revisor de la Constitución al artículo 116 en estas reformas de febrero, en donde estableció límites a la sobre y subrepresentación que pueden tener los partidos políticos en las elecciones de diputados locales, ¿no? Como sabes, se estableció un margen de que ningún partido puede estar representado por arriba de 8 puntos porcentuales, lo que su votación refleje en relación con la integración del órgano legislativo correspondiente, así como ningún partido puede estar subrepresentado en una proporción equivalente de 8 puntos. Bueno, pues en el estado de Coahuila, en virtud de las particulares circunstancias derivadas de la voluntad popular, pues había un partido político que se ubicaba en este margen de estar con motivo de la aplicación de las reglas para asignar diputados de representación proporcional, en la integración final se encontraba subrepresentado en alrededor de un 25-26%. Entonces, a partir de esa asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional que fue confirmada por el Tribunal Local, la Sala Regional consideró que era un precepto que ya era vigente para este proceso electoral porque el Poder Revisor de la Constitución no dispuso, ¿no?, que como en otros casos relacionados con las cuestiones electorales su vigencia estuviera supeditada para los comicios del año entrante, sino que ya entraba en vigor desde el día siguiente en que se publicó la reforma en febrero. Entonces se llegó ahí a la conclusión de que había que hacer efectivo este principio y se tuvieron que hacer modificaciones para garantizar que ese partido político, que era el Partido Acción Nacional, no se encontrara su representado más allá de los 8 puntos uh-huh. que la Constitución permite, lo que permitió elevar ahí con motivo de este ajuste el número de diputaciones a las que tenía derecho. Pero también relacionado con este asunto en particular, el propio Partido Acción Nacional hizo valer que no estaba respetándose el principio de paridad uh-huh. De género en la integración de la legislatura. ¿Por qué?
porque no se estaba llegando a ese 50%. Sí. Por ciento. Justo te iba a preguntar, ¿cómo se le ha hecho para respetar la ley y para tener realmente esto que se ha señalado tanto, ¿no? El 50-50, o en el tema de las comunidades indígenas, el legislar también por ellos? Sí, no, por supuesto. Este asunto tiene relevancia por lo siguiente. En Coahuila ya se encontraba incluso previo a estas reformas constitucionales de febrero y las legales de mayo, ya encontraba recogido en su ordenamiento la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad en la postulación de sus candidaturas, tanto de diputados como de ayuntamientos. En el caso de diputados, se establecía esa obligación tanto para los diputados de mayoría relativa como para el caso de los diputados de representación proporcional. En el caso de estos últimos, de los de representación proporcional, establecía adicionalmente una regla de esta conformación de las listas de candidatos de manera alternada, es decir, mujer-hombre, ¿no? Que para que en función de eso, al momento de la asignación, pudieran tener mayores garantías de acceso las mujeres a través de la representación proporcional. Pues bien, te decía, en el estado de Coahuila, ¿no? Las elecciones de mayoría relativa de diputados las ganó una fuerza política en coalición. Entonces, eso de automático, como había necesidad o la obligación de los partidos de postular en paridad de género, eso se tradujo que en los resultados de las elecciones de mayoría relativa, ¿no? Esos resultados nos dieran ya que hubiera 8 candidatas ganadoras y 8 candidatos ganadores. Entonces, ahí ya había paridad. El problema se suscitó con la asignación de diputados de representación proporcional, porque había 10 partidos con derecho a participar en la asignación, pero solo había 9 diputaciones bajo este principio disponibles. Y concurrió la circunstancia de que, con excepción de un partido político, todas las fuerzas políticas habían puesto un hombre en el primer lugar de sus listas. Entonces, como solamente iban a tener derecho a un diputado por este principio, pues prácticamente conforme ese esquema original, solamente una mujer accedía al Congreso. Entonces, la regla que establecimos en esa sentencia, a partir de ver que la que estaba explícitamente recogida en la legislación no estaba cumpliendo con el propósito para el cual había sido confeccionado. O sea, no estaba permitiendo de manera efectiva que las mujeres accedieran a mayores y mejores puestos de desempeño público. Oye, ¿no se enojaron con ustedes muchos señores? Pues yo no sé si muchos, pero cuando menos sí hubo 12 recursos de reconsideración contra la sentencia, que ahorita todavía se encuentra bajo la revisión de la sala superior, pero pues esto... No todo el mundo se deja contento, ¿no?, cuando de ley se habla. No, por supuesto, digo, yo aquí asumiría que como normalmente hay dos partes contrapuestas en un juicio, el 50%, si no es que el 100%, se va a ir disconforme con lo que resuelva uno. Pero pues esa es la tarea de uno, resolver conforme lo que establece la Constitución y la ley, y lo que debemos también nosotros procurar como jueces es tratar de ser muy claros, de por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo, ¿no? Para o sea, no es porque te da la gana, porque te cayó bien tal o cual, o porque quieres ser el héroe de... Ni estamos resolviendo, ¿no?, conforme nuestras particulares convicciones, sino a partir de un marco jurídico que nos viene... O sea, no por tus filias ni tus fobias. Así es. Pero sobre todo tratar de ser muy, muy claros, ¿no? Porque para que aun y cuando pudieran no estar de acuerdo, ¿no?, estén enterados de por qué se tomó la decisión, porque yo creo que sería un escenario mucho peor que no solamente estar disconforme, sino que las partes se fueran con la sensación de que no fueron escuchadas. Claro. Quisiera preguntarte si han cambiado las cosas en cuestión de, por ejemplo, la recepción de los asuntos, la rapidez con la que se revisa, si se han tratado de hacer las cosas de manera diferente y generando esta credibilidad y esta confianza. Estamos procurando hacer eso. En la Sala Regional Monterrey, desde que los magistrados que conformamos la actual integración asumimos el cargo en marzo del 2013,
hemos implementado una serie de medidas para ir mejorando los servicios que prestamos a la ciudadanía, particularmente los de carácter sustantivo, que es la resolución de juicios y recursos. Y precisamente en relación con eso te puedo comentar que recientemente, en el mes de octubre, obtuvimos una ampliación del certificado, porque los procedimientos sustantivos, es decir, sobre todo los que implican trámite, ¿no? El trámite de los juicios y recursos electorales y también varios trámites de carácter administrativo, se encontraban ya certificados bajo la norma ISO 9000 desde el año 2010. ¿No? Un poco lo que sirve para constatar que los procedimientos a partir de los cuales se desahogan se encuentran documentados y hay manera de poder verificar el cumplimiento de cada uno de esos pasos. Pues bien, en el año 2013 renovamos esa certificación porque tiene una vigencia de 3 años, entonces se obtuvo la renovación de ese certificado. Todavía en agosto de este año, del año 2014, se obtuvo la certificación de mantenimiento, es decir, todo va funcionando correctamente. Y ahora en el mes de octubre ampliamos el alcance de ese certificado a un procedimiento nuevo que tiene que ver con los informes que periódicamente tenemos que rendir a una instancia centralizada aquí del Tribunal Electoral de actividades relacionadas con el programa anual de trabajo. En el que ya tienen participación todas las áreas, porque las ponencias no tenían participación directa en los otros procedimientos. En este ya podemos decir consecuentemente que todas las áreas, ¿no?, de la sala regional de alguna u otra manera tienen participación en los procedimientos certificados bajo esta. Se están haciendo las cosas bien y ahí está el documento. Así es, y a partir de este diagnóstico, ¿no?, todavía estamos sacando conclusiones. Digo, no todo es color de rosa, creo que todavía tenemos algunas áreas de oportunidad, pero lo que sí estamos constatando es que estamos tardando menos tiempo en tramitar los asuntos. A partir de que se reciben, estamos, si hay una caída en el número, en el periodo entre que se recibe y se turna el asunto, entonces estamos haciendo ese diagnóstico porque precisamente para eso se hace. Oye, Marco, hay una sala con esta ley, una sala especial, pero se llama sala regional especializada, es, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo van a tomar los asuntos? ¿O qué tipo de asuntos no se van a resolver en tu sala y se tienen que traer a esta sala especial? Ok, por principio de cuentas, nosotros nos vamos a mantener con los asuntos que veníamos conociendo. De lo que se va a encargar esta sala regional especializada es de resolver esas quejas o denuncias que se presenten ante el Instituto Nacional Electoral. Fundamentalmente lo que se viene conociendo como procedimientos especiales sancionadores, es decir, es un procedimiento que ideó el Poder Revisor de la Constitución con unas reformas de noviembre del año 2007, aunque tiene un antecedente por un criterio de la Sala Superior del año 2006. En ciertos y determinados casos, por ejemplo, cuando viene violaciones a las reglas del artículo 41, ¿no?, base segunda de la Constitución, que es básicamente reglas en materia de radio y televisión y de propaganda político electoral, también violaciones al artículo 134, párrafo octavo, que es esto de propaganda personalizada de servidores públicos, actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña, todo este tipo de materias, cuando tenga que ver con elección federal o con violación de reglas que compete conocer de manera exclusiva al Instituto Nacional Electoral, bueno, esas denuncias deben presentarse ante la autoridad administrativa. O sea, si van contigo, tú les vas a decir. No, primero se van a la autoridad administrativa, al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral recaba información, investiga, junta pruebas, ¿no?, lleva a cabo una audiencia entre las partes que están involucradas en este procedimiento y a partir de que está ya integrado un expediente lo va a mandar a la sala regional especializada que será la encargada de resolver. No, esos en particular no. Habrá otros asuntos relacionados con quejas o denuncias en el ámbito local, es decir, de incidencia en elecciones estatales sin que involucre radio y televisión, que tendrán que tramitarse como venían siendo tramitadas, primero ante las instancias administrativas, eventualmente tendrán participación los tribunales electorales de los estados y contra esas determinaciones eventualmente conocerá
no solamente la Sala Regional Monterrey, sino también las otras salas regionales que ya estaban constituidas con anterioridad a esta reforma. Entonces, solamente esos aspectos específicos, ¿no?, de procedimientos especiales sancionadores que conoce el INE por tratarse de elección federal o de radio y televisión, serán conocidos por la Sala Regional Especializada. En materia de transparencia, ¿ahí cómo está la Sala Regional Monterrey? Bueno, pues estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no?, cumpliendo, te puedo decir, de cajón con aquello que la ley nos obliga a transparentar, que es el ejercicio de nuestros recursos de manera muy puntual, conforme se van desahogando y autorizando los gastos que corresponde hacer a la Sala Regional Monterrey, bueno, pues se van tramitando y remitiendo a las instancias internas para que se publiquen en la página del tribunal de manera oportuna. Eso por cuanto hace al ámbito, podemos decir, administrativo o de ejercicio de los recursos, pero también en el ámbito jurisdiccional nos hemos preocupado por mejorar, ¿no?, la manera en la que transmitimos nuestras determinaciones, porque entendemos que el derecho a la información no solamente supone que haya documentos o información disponible al público, sino hay una vertiente cualitativa que yo creo que es fundamental en que esa información, esos documentos, puedan ser comprendidos de manera cabal. Es decir, que estén en un lenguaje que permita... O sea, que yo los pueda leer, como tú, que eres un especialista en la materia. Así es, eso es lo que pretendemos, ¿no? Entonces, de hecho, una parte importante de las actividades sustantivas de la sala se han concentrado en ese aspecto. Primero, mediante la adopción de un modelo de sentencia que pretende de manera muy... particular, ¿no?, romper con ese esquema de sentencias largas de muchas transcripciones para ofrecer, ¿no?, de manera concreta, al grano, a ver qué pasó, qué resolvieron, cuál era el problema. Sobre todo hacer una revisión, no se trata de aligerar la argumentación, sino únicamente que se incluya en el documento, en la sentencia, la información que sea realmente relevante para la decisión del asunto, porque si tenemos una sentencia muy larga, bueno, pues entendemos que a lo mejor no incita a leer a toda la gente. A lo mejor los dos primeros párrafos, pero no se trata de extensión, ¿no? Claro. Se trata, ante todo, de que haya una calidad de la información y calidad argumentativa de las decisiones, y en ese sentido nos hemos enfocado durante este año para hacer una revisión de ese modelo de sentencias a partir de someterla a examen para ver si realmente está cumpliendo los propósitos que nos hemos propuesto. En un minuto, Marco, me gustaría que le dijeras a nuestros amigos del auditorio cuáles son los retos para el 2015 en la Sala Regional Monterrey. Bueno, pues los retos, los que estamos esperando de todas las autoridades electorales para el año entrante, ¿no? Sobre todo que los ciudadanos tengan la confianza de que todo reclamo que presenten será escuchado y resuelto conforme a derecho dentro de los tiempos que la ley nos marca. Y si podemos adelantarlos, mucho mejor. Ese es el principal reto, sobre todo garantizar la viabilidad de la reforma constitucional y, por supuesto, la vigencia de los derechos político-electorales de las y de los mexicanos. Pues te agradezco, como siempre, que puedas platicar con nuestros amigos del auditorio. Muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias. Y bueno, despedimos al magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, a Marco Antonio Zavala Arredondo, agradeciendo su participación en este espacio de justicia electoral de la semana. Y también le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado, que tenga muy buen lunes, muy buena semana y que la pase usted muy bien.
Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. Bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral. Hoy le ofrecemos el caso Reconocimiento de Máximas Autoridades en Pueblos Guarijíos, en Sonora. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció el derecho de autodeterminación y autonomía de dos comunidades integrantes de Pueblos Guarijíos en Álamos, Sonora. Esto significa que ellos pueden escoger su propia forma de gobierno. La Sala Superior del Tribunal Electoral, con esta sentencia, vinculó a todas las autoridades correspondientes para que se hiciera verdaderamente efectivo el derecho de autodeterminación de estas comunidades en Sonora. Para discutir esta sentencia, hoy se encuentran en el estudio de las Sentencias a Debate el doctor Pedro Nava Malagón, quien es consultor constitucional, y también el licenciado Fernando Ramírez Barrios, quien es secretario instructor de la ponencia del magistrado presidente de este tribunal electoral, José Alejandro Luna Ramos. Yo soy Lucy Farías y lo dejo en la presencia, siempre muy grata, de Pedro Lara y Malo. Sean nuevamente bienvenidos a este su programa, Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy por adelantar la presentación de nuestros invitados, Pedro, Fernando, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales número 15 de este año, relativo a la demanda de reconocimiento de dos gobernadores tradicionales pertenecientes a la comunidad guarijía, en el municipio de Álamos, en Sonora, y que, bueno, pues han traído algunas cuestiones, digamos, innovadoras a este tribunal, porque hasta la fecha no había habido necesidad de establecer jurídicamente, judicialmente, el reconocimiento de autoridades tradicionales, porque normalmente estos procesos se dan pues, en estados como Oaxaca, donde ya hay cuestiones bastante bien organizadas al respecto, incluso Guerrero, si no me equivoco, Fernando. Claro. Y en este caso en particular, dos gobernadores tradicionales solicitan el reconocimiento ante pues, todas las autoridades, tanto municipales como locales y federales, respecto del cargo que ostentan y que, pues, al final de cuentas ha sido otorgado por vía tradicional. ¿Nos puedes contar un poco sobre los precedentes de este asunto, Fernando? Claro que sí. En enero de este año recibimos dos demandas muy interesantes, tanto en español como en idioma macurawi, en donde dos gobernadores tradicionales solicitaban el auxilio y la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de que fueran reconocidos como autoridades tradicionales del pueblo guarijío o macurawi, como ellos mismos se denominan. Las demandas eran muy parcas, básicamente eran alrededor de 5 hojitas, pero con esas 5 hojitas, ellos básicamente expresaban que tenían problemas para representar a sus comunidades ante autoridades de nivel municipal, estatal y federal. Uh-huh. Básicamente ellos argumentaban que habían sido electos conforme al sistema normativo interno de las comunidades macurawi en Sonora y aducían que, a pesar de ello, las autoridades les dificultaban o bien les obstaculizaban la representación que tenían de las comunidades. Estas demandas se presentaron directamente aquí al tribunal, es decir, no venían con absolutamente ningún documento o trámite adicional,
Y pues de hecho el expediente fue muy interesante porque fue un expediente que empezó con 5 páginas. Y fue terminó, creciendo. Y fue creciendo, ¿no? Porque entonces nosotros aplicamos nuestros propios criterios en el sentido de empezar a requerir a las autoridades información acerca de esta etnia. De hecho, para poner en contexto a nuestros televidentes, he de mencionarte que esta etnia está catalogada como un pueblo en riesgo por diversas autoridades nacionales e internacionales. Y esto es así porque los Makurawi, que se asientan básicamente en Sonora y Chihuahua, son alrededor de 3,000 personas de toda la etnia. Y básicamente en Sonora son alrededor de 1,021 personas las que viven en el estado, en el estado de Sonora, al sur del estado, básicamente, y hay algunas comunidades en Baja California. Entonces es una etnia muy pequeña realmente, pero con una presencia y una cultura importante en el estado. Muy bien. Creo que al final de cuentas, y en los últimos años, diría yo, un par de años quizá, este tribunal se ha visto en la necesidad de aplicar criterios novedosos para la resolución de problemas relativos a cuestiones indígenas. Supongo que te debe haber sorprendido el haber leído una cuestión que se acerca finalmente a una declaración, además, una acción declarativa, pero que en sentido estricto no lo es, porque se trata de reconocer una cualidad o una serie de cualidades jurídicas, pero no frente a todo el mundo, sino particularmente frente a las autoridades por las divergencias que existen en el ejercicio precisamente del poder político, y que por un lado está el sistema tradicional y por el otro pues el sistema que conocemos finalmente, el occidental, el de partidos, y es el oficial del Estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas este caso? Pedro? Tenemos que recordar que ha venido sucediendo una evolución legislativa en el 2001, si mal no recuerdo, cuando vino la reforma al artículo 2 constitucional. En la Corte tuvimos 400 asuntos de Oaxaca, más los recursos. A final de cuentas no se entró al fondo del asunto porque en ese momento el Pleno decidió que no podía revisar el procedimiento de reformas a la Constitución. Pero esto fue el primer gran boom sobre derecho indígena y de usos y costumbres y reconocimiento de todo esto a nivel constitucional. Esto ha ido evolucionando en situaciones como la que se resolvió en este caso, que pudiera parecer inocuas en un sistema normal, regular, pero que sucede y que para ellos les estaba causando precisamente este problema. Ahora, dentro de si es un reconocimiento, si es una sentencia únicamente declarativa o constitutiva, yo tengo mis dudas y tengo mis dudas sobre ciertas afirmaciones que se hacen en el proyecto, ¿no? Pero yo creo que conforme vayamos platicando, irán saliendo esta parte, ¿no? Adelántanos alguna cuestión que te haya llamado la atención. Mira, por ejemplo, cuando la comisión no recuerdo el nombre técnico, la comisión que tutela los derechos indígenas allá en el estado de Sonora, le contesta a la sala y le dice, oye, es que yo no los puedo reconocer porque yo no les puedo constituir un derecho, ¿no? Y entonces la sala dice, es que no estás constituyendo nada. Tú solamente estás declarando la existencia, ¿no? Pero fíjate, esto trae aparejadas muchas situaciones que se pueden presentar. ¿Qué sucede si hay un cuestionamiento sobre las formalidades que se siguieron en la asamblea para nombrar a los gobernadores? ¿Quién lo va a resolver? ¿El Tribunal Electoral? ¿Aplicando el derecho de ellos? ¿No? ¿Qué sucede si hay dos que llevan un acta constitutiva y dicen, oye, quiero que me la registres, ¿no? ¿Qué va a hacer ahí el tribunal? ¿Un juicio sui generis para resolver cuál es el acta verdadera? ¿No? Que de hecho en la sentencia se pronuncian, ¿no? Sobre alguna que se presentó antes, dicen, no, esa es apócrifa. O sea, hasta esos niveles vamos a llegar nosotros y aplicando el derecho de ellos, el derecho de ellos que no ha sido cotejado constitucionalmente. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención uno de los requisitos que se tiene para poder participar en la asamblea, ¿no?
que es tener hijos, poderse mantener ellos y un tercero y ya no estudiar. Esos requisitos son discriminatorios. Claro, a mí me recuerdan la figura del emancipado en el antiguo derecho romano, ¿no? Si tenías, eras menor de edad, pero ya te habías emancipado en el sentido económico, habías formado una familia, entonces ya tenías adquiridos los derechos de ciudadanía. Así es, ¿no? Entonces, esto, si tú lo haces, si lo cotejas con la Constitución Federal, es discriminatorio. Son aspectos que la propia Sala Superior ha dicho que no son oponibles para restringir el acceso a un sufragio, aunque sea sui generis, ¿no? Entonces, toda esa vastedad de situaciones particulares que se pueden presentar, a mí me detienen a hacer declaratorias tan fuertes como las que se hicieron en la sentencia. Te digo, en este sentido, no, es que no es constitutiva, solamente es declarativa. Híjole, ¿quién sabe? Creo que precisamente estamos entrando al meollo de este asunto y es que entiendo yo que las directrices que finalmente, y además hay un manual para auxiliar a los juzgadores en materia indígena recientemente publicado por este tribunal, y una de las cuestiones fundamentales es precisamente el separar en dos grandes esferas el universo de conocimiento que podemos tener jurídicamente de las relaciones entre diferentes grupos en este país. Y digo dos grandes esferas porque una de esas esferas además es la nuestra. La otra es la diversidad. Y en ese relativismo que de alguna manera tenemos que tener en cuenta al analizar el universo del otro, es precisamente creo que de donde parte esta sentencia. Y curiosamente lo que están pidiendo es eso, es que el otro ejercite una labor de reconocimiento efectiva para poder realizar absolutamente cualquier tipo de relación entre ellos y ejercer los derechos de tal manera que en este caso en relación de autoridad a autoridad, pues haya el equilibrio necesario para por un lado mantener los derechos derivados de la autonomía de los pueblos indígenas y por el otro seguir manteniendo las relaciones de participación con el Estado mexicano tal y como tradicionalmente se ha constituido, ¿no? Y en este caso creo que precisamente fue creciendo todo este expediente porque hubo que ir construyendo precisamente la visión alternativa de lo que significaba el problema que estas personas enfrentaban y la relación sobre todo, porque entiendo que además se hicieron muchísimos requerimientos. Sí. Para saber en qué situación efectivamente se encontraban frente a las autoridades, ¿no? Mira, de hecho, creo que la problemática aquí que se presenta en esta sentencia es precisamente la brecha de implementación, o sea, entre la situación jurídica y la situación fáctica. Como comenta Pedro, precisamente la Comisión Estatal de Asuntos Indígenas contesta, oye, pues mira, yo no tengo por qué reconocerlos, pues ellos se rigen por sus sistemas normativos internos. Que es que se reconozcan ellos, ¿no? Y, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir es que, es que en mis registros aparecen otros distintos, ¿no? Pero entonces lo más curioso es que todas las autoridades a las que les requerimos nos contestaron exactamente igual. Todas son sumamente respetuosas de los derechos indígenas, ¿no? O sea, todas reconocen la importancia de la multiculturalidad, de la multidiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el caso es que nadie reconocía a estos gobernadores, porque simple y sencillamente nos decían, oye, ¿sabes qué? Pues yo no necesito reconocerlos, porque pues a final de cuentas pues eso es cuestión de los del pueblo y de las comunidades indígenas de Macurahue. Yo no necesito reconocerlos, porque a final de cuentas ellos tienen su sistema normativo interno. Sí, claro, pero pues ese reconocimiento, o sea, de palabras, ¿no? Simplemente pues no tiene ningún, no se traduce en una situación fáctica que era precisamente claro. Lo que ellos solicitaban y lo que certeza ellos reconocían jurídica. Y lo que ellos solicitaban, ¿no? Entonces, era una situación en la cual estaban en completa incertidumbre, porque todas las autoridades nos contestaron, no, sí, yo sí los reconozco y los considero válidos, etcétera, etcétera. Pero formalmente era una cuestión que en lo fáctico, en los hechos, pues no se traducía. Claro. A final de cuentas existía, por poner un ejemplo que se da, que existe en la sentencia. Por ejemplo, el ayuntamiento que fue muy remiso con el tribunal para contestar, o sea, fueron varios requerimientos e incluso incluso advertencias de aplicación de medidas de apremio porque simplemente no nos cumplía el requerimiento. Ellos decían, oye, no, es que yo nunca he entregado esas credenciales que ellos dicen que luego entregaba.
Y entonces lo que sucedió es que cuando le damos vista a los actores con esa situación, pues claro, ¿no? O sea, inmediatamente dicen, oye, pues no es cierto. Claro que ellos han proporcionado estas credenciales. Porque aparte, o sea, aparte los pueblos y las comunidades de Macuragüi, no es que ellos necesiten que los reconozcan. O sea, ellos saben que tienen su propio sistema normativo y que tienen a sus gobernadores tradicionales y que ellos son los representantes de la comunidad ante las autoridades. Claro. O sea, lo que ellos necesitaban realmente era que ese reconocimiento pues, se tradujera en términos fácticos, es decir, pasar de la simple letra del derecho a la situación de hecho en la cual, como tú dices, o sea, reconozco y respeto al otro, ¿no? Y esto era precisamente lo que no sucedía en esta situación, porque ellos inmediatamente nos trajeron una credencial anterior en donde estaba, o sea, era una credencial original. Emitida por el ayuntamiento, en donde decía, oye, ¿sabes qué? Este cuate es gobernador tradicional de Mesa Colorada, ¿no? Entonces, a mí se me hace una sentencia en la cual se observa claramente que si uno se fuera únicamente por lo formal y por lo y por las declaraciones bonitas, pues simplemente uno hubiera dicho, no hay ningún acto que te afecte, ¿no? A final de cuentas, no hay vulneración de derechos. No, realmente todas las autoridades a mí me dicen que todo está muy bien, pero el problema es, y de hecho esta fue una de las cuestiones por las cuales esta sentencia, la verdad, digo, para los estándares del tribunal, tardó un tiempo en salir, es nos enfrentamos a situaciones de autoridades remisas, autoridades que contestaban que no había ningún problema cuando realmente existía, autoridades que no tenían información, pues eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, autoridades que debiendo tener la información sobre los pueblos y las comunidades indígenas que habitan en su propio territorio, no tenían, ¿no? Incluso las autoridades federales tampoco es que tengan mucha información, porque volviendo un poco al comentario anterior, esta etnia es tan pequeña que existe muy poca información acerca de ellos. Y esa fue también un problema en la sentencia. De hecho, uno de los aspectos más interesantes y que más sirvió en la sentencia fue precisamente esta figura del amicus curiae, es decir, de personas que desinteresadamente aportan información, conocimientos, libros, dictámenes que ellos mismos elaboran acerca de esta situación. Entonces tuvimos la suerte que en el séptimo juzgado de distrito en el estado de Sonora, uh-huh, se habían elaborado dos investigadores dos antropólogos, dos dictámenes periciales acerca precisamente del pueblo de Macuragüi, además de la información y de la documentación que pues, a lo largo de los meses estuvimos recabando, teniendo, ¿no? y recabando, ¿no? Porque, o sea, hay muy poca información acerca de esta etnia, ¿no? Aquí, retomando un poco lo que decías, Pedro, respecto de esas diferencias que podían estar, digamos, fuera de nuestro contexto jurídico, constitucionalmente hablando incluso, yo pensaría que todo esto tiene que ver precisamente con la cuestión de que no pueden ser invisibles estos pueblos. Completamente. Y que además tienen que ser visibles como ellos quieren ser visibles. Yo estaba pensando, por ejemplo, ¿no? lo que habíamos comentado de la edad o las condiciones necesarias para poder ejercer derechos políticos. O sea, ¿acaso no es arbitraria también la forma en la que nosotros mismos nos hemos organizado para funcionar de tal manera? Yo, cuando recuerdo, tenía 16 años y yo quería participar de forma más activa en muchas cosas en este país. No podía. No podía porque no era mayor de edad, ¿no? Y efectivamente existe un dejo de discriminación, pero que, bueno, es decir, cada cultura regula y contiene las relaciones sociales de una manera particular. Y en este caso yo lo que creo es que más allá del hecho de decir acéptame exactamente como soy, es primero veme. Porque creo que la condición de estos pueblos, y en este caso particularmente de su forma de organización política, a mí me pareció que pues es el caso de gran parte de los grupos indígenas en este país, ¿no? Son invisibles absolutamente. Y en este sentido, bueno, como si lo enfocamos como una acción declarativa, pues lo que estamos diciendo es míralo y míralo a los ojos, ¿no? No es una cuestión nada más de decir, ah, sí, yo reconozco que existes. No, bueno, sí, pero dime hola cuando paso frente a ti, ¿no? Sí, sí, se tiene que ver en los hechos. No, y completamente, yo creo que la sentencia
reconoce y protege esto. A final de cuentas, estamos en presencia de un grupo vulnerable, ¿no? La propia sentencia dice, el respeto que les estamos dando, que la propia Constitución les da, es para tratar de garantizar su permanencia, ¿no? Que sigan existiendo estas etnias. Y yo creo que en esa razón, y atendiendo a situaciones teleológicas, la sentencia lo va llevando, como dice Fernando. Si se hubiese aplicado a rajatabla la ley, a lo mejor ni procedente hubiera sido, sí. Ni siquiera procedente hubiera sido. Entonces, se va llevando de la mano y sí, lo que se trata es de vincular a la autoridad a que entienda cuál es el sistema que ellos utilizan para nombrar a estos representantes y a estos que representó, que los tengan como interlocutores válidos las autoridades, porque también, como decía Fernando, cada una decía, no, yo, para mí es fulano, para mí, o sea, cada quien reconocía al que quería, sí. ¿No? No había esta directriz que ahora ya la hay, y que por eso te digo que además, si es vinculativa la sentencia, pues le dice, los tienes que reconocer, y le explica cómo son designados y cómo se da el procedimiento, y entonces, cubierto esto, tú los tienes que reconocer y ese es tu interlocutor válido para cualquier relación con el municipio, el Estado o la Federación, ¿no? Entonces, sí va más allá de que aunque sea velos, no, los tienes que reconocer, ¿no? Sí, no solo que te vean, sino que te digan hola. Sí, si nos permiten, perdón, rápido, como sí. Dice Pedro, incluso la sentencia sí no se limita a una mera declaración de reconocimiento de los actores como gobernadores tradicionales, porque... De hecho, hay, si no mal recuerdo, tres resolutivos en donde se vincula a las autoridades, en una específicamente al ayuntamiento, en otra específicamente a la comisión y en otra a todas las demás autoridades de Sonora, así es. A realizar las acciones correspondientes para proceder a que ese reconocimiento pues, tenga efectos jurídicos y prácticos, ¿no? Claro. O sea, no solamente se limiten a decir que todo está... O sea, que todo está muy bien porque pues, en Sonora hay una ley y pues, ahí se reconoce a los indígenas. Sí. ¿No? Sí, de buenas intenciones están llenos los panteones, dicen. Pues, si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Estamos nuevamente con ustedes. Y bueno, tratábamos algunas cuestiones fundamentalmente que creo que podríamos aterrizar de manera conceptual, Fernando. Y una de las cuestiones que se mencionan precisamente en la sentencia es, y además citando doctrina, se habla de las diferencias pues, derivadas de la autonomía, pero que tienen que ver con la cuestión identitaria.
decir, en este caso, la autodefinición, que pues es una especie de oposición frente al otro, en ese reconocimiento de diferencias que se hacen, y también la autodisposición, es cómo quiero ser diferente frente al otro, ¿no? Y supongo que finalmente del análisis que se hizo a lo largo de todo el estudio para finalmente redactar este proyecto, pues se dieron cuenta de todos los problemas que en el orden pragmático se derivaban precisamente de la falta de reconocimiento expreso de las autoridades federales, municipales, estatales, respecto de las propias autoridades tradicionales. Y que en este caso creo que son precisamente el nexo que falta pulir entre estas comunidades indígenas y el Estado mexicano, ¿no? ¿Cuáles fueron las dificultades que crecientemente fueron apareciendo conforme hicieron la investigación, los diversos requerimientos, etcétera? De hecho, bueno, además de las dificultades que ya habíamos comentado de autoridades remisas, autoridades que carecían de información a pesar de que se supone que debían tenerla, o simplemente de autoridades que se limitaban a hacer declaraciones políticas en el sentido de que ellos les importaba mucho los pueblos indígenas, sí, pero pues, sí, sí, realmente sí. No hacían más allá. Además de esa situación, hay que considerar que en el estado de Sonora es muy diferente a otros estados de la República. Estos gobernadores tradicionales de los pueblos indígenas y en específico de estas dos comunidades de los Macuragüi son autoridades verdaderamente tradicionales. Esto significa, o sea, no son autoridades que estén integradas a una estructura de gobierno, ya sea municipal, estatal, federal. Sí, como sucede en Oaxaca en algunos casos. Exacto, como sucede en Oaxaca, o sea, es decir, o sea, esto no significa que este sea, por ejemplo, el presidente municipal, por hacer un símil, sino que más bien es una estructura paralela en todo el estado, en donde está el municipio, como tú dices, de Álamos, y dentro de ese municipio de Álamos existen alrededor de 4 o 5 comunidades Macuragüi. Una de ellas era Mesa Colorada, que era donde venía uno de los actores, y otro es el Ejido Burapaco, que es de donde venía el otro actor. Entonces, cada una de estas comunidades Macuragüi eligen a sus propios gobernadores tradicionales, los cuales tienen como principal función representar a la comunidad en su totalidad frente a las autoridades precisamente municipales, estatales y federales. Entonces, nos encontramos ante una situación en la cual en el estado de Sonora lo único que se incorpora a la estructura, vamos a decir, organizacional del estado es estos representantes o regidores étnicos, sí, ¿no? Sí, sí, que son claro. Muy distintos de estos gobernadores tradicionales, porque estos regidores étnicos se incorporan precisamente al municipio y se supone que son electos con el consenso de todas las comunidades que habiten en el correspondiente, de todas las comunidades indígenas que habiten en el correspondiente municipio. Entonces puede suceder, ¿no?, que el regidor étnico del municipio correspondiente pues surja de algún consenso entre comunidades indígenas muy distintas, ¿no?, como los Yoeme y los Macuragüi, uh-huh, o bien pues, que ahora sí que simplemente surja de una definición que pues que en la legislación del estado de Sonora se determina. Pero entonces este regidor étnico es muy distinto de estas autoridades tradicionales. Entonces también nos enfrentábamos a esta situación de que realmente no existía una regulación formal, ¿no?, a pesar de lo que nuevamente en esto de la brecha, sí, del reconocimiento de la brecha de implementación moral, ¿no?, a pesar de que la Constitución ya dice que los estados tienen que regular y no solamente regular, ¿no?, pues regular bien, ¿no?, pues para repetir lo que dice la Constitución como luego hacen claro. las constituciones estatales, pues no tiene mucho sentido. Pero entonces nos enfrentamos a la cuestión de que no existía una regulación formal acerca de estas autoridades tradicionales de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Y a ver, que con todo respeto para las autoridades de Sonora, pues es una situación que se vive en muchos estados de la República. Sí. Porque simple y sencillamente a las autoridades no quieren ver, quieren continuar con pueblos indígenas invisibles,
porque cuando los pueblos indígenas surgen y se les abre un canal de comunicación, y aparte pues que en donde instancias internacionales y sobre todo las instancias federales pues los tienen ya bastante, hay bastantes avances en estos aspectos donde el reconocimiento ha sido muy importante. Sí, yo creo que tenemos que ser muy cautelosos en todo este boom del derecho indígena, del reconocimiento de estos pueblos, de estas etnias. Creo yo que estamos pasando primero de su reconocimiento, luego a su protección, y ahora creo yo que estamos cayendo en un paternalismo que tenemos que tener cuidado. ¿A qué voy? Por ejemplo, la sentencia parte y narra en derecho indígena cuál es el procedimiento para que la asamblea defina a estas autoridades, y dice, y además llegan a consensos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en el sistema formal? Bueno, también tenemos un sinnúmero de normas en donde nos establecen un sistema muy claro para la designación de la representación popular, y sin embargo, el Tribunal Electoral, con sus salas superiores y sus salas regionales, están saturadas de asuntos en los que precisamente no se aplican esas normas. Entonces, no podemos caer en el purismo de que como se trata de derecho indígena y que están autorregulados, quiere decir que todo se va a realizar conforme a esta normativa, ¿no? Tenemos que partir de que existen cacicazgos, de que existen normas discriminatorias. Entonces, todo eso va a suceder y tenemos que tener abiertas las vías. Si ya abrimos la puerta para decirles tu derecho y las formas que tú estableciste son válidas para el Estado mexicano, también tenemos que tener abiertos los canales para que internamente los que no estén de acuerdo en cómo se están manejando las cosas también lo puedan plantear. Y esa es mi preocupación, como lo manifesté al principio. ¿Va a resolver la sala superior, las salas regionales, un cuestionamiento sobre una asamblea en donde se designó a uno de estos gobernadores tradicionales? ¿Cuál va a ser la vía? ¿A través de qué? Porque ahora ya abrimos la puerta, no podemos decirle, ah, no, bueno, ahí sí háganse ustedes bolas. No, tenemos también que garantizarle a las minorías que están allá adentro el que puedan expresarse y el que puedan manifestar esta capacidad que tienen de designar a sus propias autoridades. Entonces, estos son los temores que no se derivan de esta sentencia, pero que sí dejan ahí abierto y que creo que el tribunal tiene que fijar cuáles serían los canales para poder resolver este tipo de situaciones. Creo que aquí estamos entrando en una cuestión que exige al final de cuentas casos prácticos que nos van a permitir, porque digo, el tribunal no puede resolver algo en abstracto, uh-huh, y finalmente llegan acciones concretas sobre problemas concretos y que pues al final traban litis concretas. Intentar solucionar de golpe y porrazo cuestiones tan complejas como la convivencia de minorías dentro de las propias minorías, uh-huh, ese es un problema que tarde o temprano seguramente vamos a enfrentar, eso no tengo la menor duda. Yo creo que en este caso la sentencia iría por los mínimos que en un principio tendríamos que considerar para saber primero que están ahí, esos grupos minoritarios, que son visibles, que tienen una capacidad de autodefinición, de autoafirmación, de autodisposición, de autoascripción, y que todo eso al final de cuentas les da un perfil identitario, los diferencia de los demás y es lo que les permite precisamente relacionarse con los otros como un ente aparte. En este caso, bueno, pues una comunidad indígena que primero solicita que se reconozcan sus gobernadores tradicionales y eso es un proceso legitimador. Y digo legitimador no solamente en el sentido interno de que, bueno, pues evidentemente ellos reconocen a sus propios representantes, a sus líderes en sentido general, aun cuando la Asamblea General es el máximo órgano de decisión dentro de la propia comunidad, y que es un órgano absolutamente democrático, uh-huh, cosa que ya quisiéramos nosotros poder poner en marcha con una representación tan directa. Te digo, tenemos representantes que finalmente pues rara vez los vemos, ¿no? Sí. Porque incluso, a ver, yo ampliando un poco la discusión, no solamente centrándose en la sentencia,
O sea, podría comentarle a Pedro, es que incluso ya algunos de los planteamientos que nos has hecho ya se han presentado aquí en Sala uh-huh. Superior. O sea, no específicamente de Sonora, pero por ejemplo en otros estados de Oaxaca o Michoacán o Guerrero se han presentado situaciones precisamente que se enfrenta a esta situación, por ejemplo, de que llegan dos personas con dos actas, ¿no? Y entonces, en algunos casos, pues dependiendo, se revisan pues, cuál acta cumplió el requisito, o bien, si existe incertidumbre, pues simplemente lo que se decide, ¿sabes qué? Pues ninguna es válida y entonces vuelve a celebrar la elección, o bien, cuando vienen ciudadanos que precisamente atacan la asamblea, incluso hemos tenido situaciones de mujeres que se han sentido o que han sido discriminadas en esa cuestión y que simplemente vienen, que precisamente son estas minorías dentro de las minorías, y que simplemente pues lo que hacemos es anulamos o bien advertimos si efectivamente se les dejó participar o no. Entonces, no siento que sea una preocupación esta cuestión de es que si vienen o si es más, al contrario, de hecho yo generalmente participo en muchos foros en donde el tribunal promueve estas sentencias y difunde estas sentencias entre los pueblos y comunidades indígenas, y precisamente lo que les decimos es, o sea, lo que necesitamos es que ustedes vengan, o sea, lo que precisamente es que ustedes se quejen, porque pues si ustedes no denuncian, si ustedes no se quejan, si ustedes se van a quedar simplemente en el anecdotario de decir, oye, pues es que en mi comunidad pasa esto y aquello y está el cacique, etcétera, pues simplemente no va a suceder nada, ¿no? Pero existe una vía, que es el tribunal, y mientras se trate, como bien dice Pedro, de procedimientos democráticos, ¿no? Pues simplemente el tribunal tiene la competencia y las facultades, ¿no? Yo por eso dudaría de considerarlo o de calificar esto como paternalismo. Creo que simplemente es una cuestión de reconocimiento, salvaguarda y garantía de los derechos indígenas que la propia Constitución y los tratados internacionales les reconocen y que incluso están bastante desarrollados en la Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, desde entonces. Sí, aquí hay una cuestión importante, y creo que el hecho de ir enfrentando todos esos problemas jurídicos que necesariamente están condicionados al accionante, imposibilita tener un panorama completo, ¿no? Y digo completo porque la fenomenología puede ser tan diversa como pueblos y casos concretos tenemos. Y evidentemente, yo comparto ese temor también, y creo que Fernando hace un tanto de lo mismo, en el sentido de que, bueno, pues siempre, parafraseando al antropólogo norteamericano Marvin Harry, siempre va a haber jefes, cabecillas y abusones, ¿no? Completo. Necesariamente, pues, vendrá gente que se queje de que alguien falseó un acta de una asamblea general comunitaria, que alguien está impostando finalmente a un gobernador tradicional, puede ser perfectamente posible. De hecho, yo mientras leía precisamente el texto de este proyecto de sentencia, bueno, de esta sentencia ya, perdón, lo que advertía era la posibilidad de que efectivamente fueran impostores. O sea, yo tenía ese miedo latente de encontrar con que pues, eran dos personas que en algún momento dijeron, oye, pues vamos a ir al tribunal y a contar que somos gobernadores tradicionales. Pero a la hora de concatenar toda esa serie de elementos probatorios de todos los requerimientos que se realizaron, de los amicus curiae que se presentaron en calidad de peritajes antropológicos y demás, va uno adquiriendo como cierta confianza en cuáles son las cosas que finalmente sí se corresponden con los hechos y cuáles no. El ejercicio que seguramente se hizo en la ponencia de Fernando, y él pues como redactor de esta sentencia mucho más, fue precisamente el ir construyendo una lógica alrededor del problema que seguramente tendremos que construir en cada uno de los problemas que se presenten, particularmente en cuestiones indígenas en este tribunal. Y veo también con cierto optimismo cuestiones como estas, porque hay otros grupos ya bastante adelantados en cuanto a su autoorganización. En el caso de Oaxaca, que pues tuvimos la fortuna de estar Fernando y yo hace no mucho tiempo, con motivo del Observatorio Internacional Judicial Electoral, y nos dimos cuenta de la capacidad que realmente tienen de organizar. Creo que el verdadero paternalismo está en subestimar, al final de cuentas, la capacidad autoorganizativa de estos pueblos. Y además
politizados completamente, o sea, eso sí. Sí, hay un activismo constante, la gente trata de hacer cosas para, claro, para finalmente sacar a sus comunidades adelante sin renunciar a su propia identidad cultural, que es fundamentalmente creo que lo que en este aspecto se está protegiendo. Y hablamos además de grupos étnicos, en este caso pues, los guarijíos, que son realmente un grupo muy reducido poblacionalmente hablando, y que la única intención, creo yo, o la finalidad última de todas estas cuestiones es precisamente supervivencia, ¿no? Es decir, que a lo largo del tiempo sigan manteniéndose y que pues, formen parte también de esa diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. Las cuestiones que se plantean, entre otras, están básicamente apoyadas en el marco internacional, pero también tenemos el artículo segundo constitucional, así es, que además creo yo que da para mucho, ¿no? O sea, es un artículo que tú al final de cuentas como constitucionalista podrás seguramente decirnos hasta dónde se estira la cuestión, porque pues ya nada más el simple hecho de decir que el México actual es pluricultural, sí, es todo un universo de reconocimientos. Claro, ¿no? Claro, claro. No, y además, como lo decía Fernando, aquí yo creo que la norma constitucional, el procedimiento legislativo que se siguió fue precisamente para tenerlo ahí. De ahí la responsabilidad de aterrizar esas normas. Digo, a final de cuentas, la norma constitucional no puede ser prolija, no puede ser un reglamento. Claro. Entonces, hay una responsabilidad de todas las autoridades de dar los elementos. Por ejemplo, el proyecto hace ese cuestionamiento y yo coincido con él. La ley de que aplica la comisión allá, ¿cómo se llama? La Comisión Estatal de Asuntos Indígenas. Hace una interpretación, favor, completamente sesgada, ¿no? Sí. La propia ley haciendo una interpretación armónica, teleológica, conforme con la Constitución, evidentemente daba para que reconocieran a estas autoridades tradicionales sin ningún problema, ¿no? Claro. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte del programa y volvemos a la audiencia en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio, fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación, que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Gracias, estamos nuevamente con ustedes.
Y una de las cuestiones que precisamente hablábamos justo antes del corte es aquellas derivaciones que podíamos inferir incluso, sin que se hayan presentado en casos jurisdiccionalmente hablando prácticos, cuestiones concretas, pragmáticas, pero que al final de cuentas definen el relativismo jurídico. Creo que la inclusión de ese reconocimiento multicultural empieza precisamente en la Constitución para dar pie al reconocimiento de otras formas, de otras normas, de otros marcos, al final de cuentas, de regular la conducta distintos al tradicional, ¿no? Entonces, en ese relativismo de normas encontramos precisamente otro de los aspectos de manifestación de la riqueza cultural, porque bueno, pues ustedes saben, al final de cuentas, las normas jurídicas escritas o finalmente en tradición oral, de las maneras que nos podamos imaginar, son parte de una cultura. Es decir, toda cultura tiene ciertas reglas de conducta, pues enfocadas normalmente a hacer permanente la convivencia, sea armónica, que no nos demos con el garrote los unos a los otros. Y reconocer que existen otras formas diferentes de cultura implica necesariamente el reconocimiento de otras normas. O sea, una cultura sin normas no es tal cosa, ¿no? Es decir, los objetos físicamente creados por el ser humano son vestigios culturales, igual que son las lenguas, igual que son la cuestión estética, igual que todos los elementos que conocemos finalmente que no son los naturales, que no nos venían dados ya finalmente por los fenómenos naturales, son cultura. E incluso diría yo que son mucho más importantes como manifestación de la cultura humana las normas de convivencia que las cuestiones materiales, ¿no? Dirían, bueno, no sobrevivimos sin una lanza, pues tampoco sobreviviríamos sin reglas capaces de evitar que la lanza se la claven unos a otros. Entonces, el derecho, al final de cuentas, es rico y variado, tanto como culturas existan en el mundo. De hecho, precisamente el desconocimiento de los sistemas normativos internos de nuestros pueblos y comunidades indígenas es una de las problemáticas a las cuales nos enfrentamos comúnmente en este tipo de sentencias. Claro. De hecho, incluso me parece que esta sentencia por eso es tan, por decirlo, paradigmática, tan prolija, paradigmática, pero tan prolija, pero a la vez muy larga, porque simplemente nos enfrentábamos a una situación en la cual no existe, o sea, existe poca regulación. Esa es una realidad. Siempre en estas cuestiones de materia indígena existe muy poca regulación y entonces uno tiene que acudir necesariamente, como bien decía Pedro, a principios, a tratados internacionales, a los a las normas constitucionales, que como bien decía, ¿no? Pues no te van a dar un reglamento completo, ¿no? Pero entonces en ese sentido, pues uno tiene que acudir a las interpretaciones, observaciones que han realizado organismos tanto internacionales como también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también de, por ejemplo, la Corte o la Comisión Interamericana, ¿no? En estos aspectos. Entonces, se vuelven sentencias bastante grandes, porque a final de cuentas, pues uno tiene que explicar frente a otras autoridades que se supone que tendrían que tener este conocimiento y que realmente no lo tienen. Claro. O sea, entonces, porque aquí de plano en el estado de Sonora nos enfrentamos a que ni conocían el sistema normativo interno del pueblo guarijío, precisamente por lo que ya comentamos, es un pueblo indígena muy pequeño, es un pueblo indígena en riesgo, entonces hay muy poca información sobre ellos, y entonces, pues no solamente les tuvimos que enseñar al gobierno, de Sonora y a los poderes del Estado, pues simplemente, o sea, pues cuál es la reglamentación en este aspecto, sino también, pues cuál es la reglamentación en el aspecto de cómo eligen a sus gobernadores tradicionales. Claro, y el despliegue de normas fuera absolutamente necesario. Exacto, porque ¿no? A final de cuentas, uno de los objetivos de la sentencia fue precisamente ver si lo que nos entregaban en documentos que venían firmados, porque eso me encanta de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Ellos verdaderamente creo que utilizan la palabra escrita para cosas que consideran efectivamente trascendentales, ¿no? Claro. O sea, entonces tú veías un acta en donde venía el nombre, la firma, la huella de todas las personas, ¿no? Porque precisamente era un sentimiento de la necesidad de
de demostrar que existía precisamente el consenso, de demostrar que habían asistido, porque claro, o sea, si uno no asiste a estas cuestiones trascendentales de la comunidad, pues simplemente se le empieza a desplazar, ¿no? Porque a final de cuentas, claro, pues es un aspecto necesario en el cual se requiere de tu participación, porque entonces lo que se busca en este tipo de sistemas normativos es precisamente un amplio consenso. Estos sistemas realmente, y creo que es una gran lección que nos dan a la cultura occidental, sobreviven precisamente gracias a una necesidad y a una trascendencia que se le da al consenso entre las comunidades, ¿no? O sea, entre la discusión, ¿no? Frente a frente, y del posicionamiento de cada grupo de la comunidad. Creo que al final de cuentas, pues ellos buscan proteger. Lo mencionaba Pedro respecto, ¿no?, precisamente de esas cuestiones tradicionales a la hora de reunirse y tomar las decisiones, ¿no? Lo decías. Que además la enramada, el sitio tradicionalmente donde se juntaban decisiones. Que tiene un simbolismo, exacto, ¿no? Pero además, fíjate qué importante lo que tú dices. A final de cuentas, en Occidente, de repente, nos encerramos en cuatro paredes llenas de libros, creamos normas y salimos y pretendemos que la realidad se adecue a lo que acabamos de crear en nuestro cerebro. Y en este tipo de derechos, todo lo contrario. O sea, a final de cuentas, el derecho es un instrumento del hombre en sociedad, no al revés, ¿no? Así es. Entonces, este tipo de derecho atiende a eso. O sea, no están pensando en hacer unas construcciones, claro, teóricas, no. Lo que tratan de ver es el problema que tienen que atender y que necesitan una autoridad que pueda acudir con las autoridades formales, y entonces se reúnen y esa es la idea. Cada quien da su opinión, como dices tú, consensa, no, mira, por esto. O sea, es un derecho como el de la antigüedad que resuelve el problema ahí. No estamos pensando en a ver si construimos una nueva teoría constitucional. No, estamos tratando de resolver este problema que tenemos. Nos gusta resolverlo así. Creemos que tú, que ya tienes hijos, tienes la sapiencia para poder participar. Y en ese contexto es en donde se dan estas normas indígenas, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, ya situándonos en el contexto específico de este caso, creo que fue necesario incluso hacer ese correlato de normas, empezando por las normas internacionales, por supuesto, de tal forma que se le muestre a las autoridades a las cuales la sentencia les está ordenando hacer un reconocimiento efectivo. Es decir, no estamos basándonos en una cuestión de nuestra imaginación, esto no ha salido de la nada. Un capricho. No es un capricho, efectivamente. Entonces, un poco que comprendan precisamente todo ese marco normativo que bueno, pues es finalmente el marco normativo del Estado mexicano. Tan pronto como esos instrumentos internacionales son reconocidos por nuestro país, se incorporan de manera automática a nuestro sistema constitucional, además. Entonces, en esa perspectiva, lo que tratamos de alguna manera de hacer, creo yo, como institución, es decir, este tribunal, al emitir una sentencia de esta naturaleza, es mostrar un poco cuáles serían precisamente las normas que deberían de tenerse en cuenta para reconocer de la manera más adecuada a estas comunidades indígenas. Y ya por último, pues estamos en la última recta final de nuestro programa, me gustaría que me dieran ustedes alguna opinión, no sentada específicamente sobre la cuestión de esta sentencia, sino en general sobre el problema indígena desde un punto de vista más amplio, y cómo podríamos abordar la problemática de precisamente encontrarnos frente a sistemas jurídicos paralelos, a reconocimiento de autoridades en sistemas paralelos, cómo tratar de ir integrando esas diferencias que pueden surgir en la práctica al aplicar un relativismo jurídico como el que finalmente nos exige la multiculturalidad de nuestro país, ¿no? Fernando. De hecho, yo creo que algo que muestra esta sentencia es la necesidad de reconocer y verdaderamente respetar al otro, de hacer a nuestros pueblos y comunidades indígenas lo más visibles posibles, porque debemos entender que ellos están y tienen un derecho completamente dinámico.
O sea, yo cuando, sí, lo que decía Pedro. En un momento, yo cuando voy a foros de no indígenas, o sea, una de las preguntas que generalmente me hacen es, oye, pero es que ¿cuántos años considera el tribunal para que el uso y costumbre se considere válido, ¿no? En esta, o sea, seguimos con esta vieja teoría de que la costumbre tiene que, y entonces nos vamos a esta teoría francesa de que tiene que tener 40 años mínimo, y la realidad es que eso es, no tiene nada que ver con los indígenas, esa es la realidad, o sea, esto no tiene nada que ver con los indígenas, al contrario, lo que tienen es un derecho totalmente flexible y dinámico, adaptable a las necesidades y a las situaciones que se les presentan, porque precisamente, como decía Pedro, o sea, lo que ellos pretenden es resolver el problema. O sea, no les interesa si la teoría, si la nueva costumbre enmarca en lo anterior, etcétera, etcétera. O sea, a final de cuentas, lo que ellos tratan de hacer es resolver el problema. Y precisamente, ellos, los Macurawi, que actualmente se enfrentan a una situación como grupo vulnerable muy importante por la construcción de una muy famosa presa en el estado de Sonora, pues lo que tienen que hacer y lo que hacen es organizarse como se han venido organizando. Empezando por el empezando por el gobernador tradicional y decirle y mandatarlo para representa nuestros intereses, ¿no? O sea, defiéndenos. Claro. Y entonces, si las autoridades ni siquiera llegan a ese nivel de por lo menos darles un reconocimiento formal, pues muy difícilmente ellos pueden realizar esa importante función que les está encargando la misma comunidad, ¿no? Y que en este aspecto la verdad es que creo que sí es una cuestión desafortunadamente de supervivencia, porque, o sea, porque este pueblo verdaderamente existen épocas donde se muere de hambre, o sea, y esto es literal, o sea, uno de los gobernadores nos contaba, obviamente con lágrimas en los ojos, que hacía poco había tenido que enterrar a una de sus hijas, porque simplemente, o sea, se murió de inanición la niña, o sea, porque simplemente no tienen los recursos necesarios para subsistir. O sea, ellos solamente tienen dos posibilidades: o sembrar las pocas tierras que tienen, o bien trabajar para los ejidatarios o para lo que ellos denominan yoris en el estado de Sonora. Y precisamente es este simbolismo de la enramada. ¿Por qué? Porque lo hacen ahí, porque el calor es tan extremo en el estado de Sonora, que simplemente, o sea, para celebrar una asamblea, pues lo tienen que celebrar bajo ese árbol, ¿no? O sea, con todo ese simbolismo que tiene. Claro. ¿Tú crees realmente que estamos yendo por el camino correcto, Pedro? Yo considero que sí. Para mí, independientemente del reconocimiento, creo que es de 2001 el artículo segundo constitucional, es tan importante hacer un camino, un puente para que ellos puedan tener acceso a la sociedad, es tan importante eso como abrirles los caminos jurídicos para que ellos puedan hacer valer sus derechos. Si no hacemos esto, los tenemos aislados como hace 30 o 40 años. Claro. Así de sencillo. Sí, no podríamos evitar esas desgracias precisamente. Claro, tenemos que darles los canales para que se intercomuniquen con nosotros, que podamos integrarlos y que podamos compartir también su problemática, no verlos como islas allá que hagan lo que quieran mientras que no se metan con nosotros. Y el camino del reconocimiento jurídico es fundamental. Claro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero los esperamos en nuestra próxima edición de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias.
Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países, talleres, foros, seminarios internacionales. Haremos un seguimiento a las actividades electorales de México en el contexto internacional y te platicaremos sobre los espacios en los que participa el Tribunal. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Hola a todos, soy Marco Antonio Zavala Redondo, a nombre de los magistrados de la Sala Regional Monterrey, Yaisinio David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón, los invitamos a conocer de este nuevo espacio, ¿no?, dispuesto a toda la ciudadanía para que tengan conocimiento de las actividades relevantes que las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están llevando a cabo. Precisamente en estos momentos en los que se está llevando a cabo un conjunto de procesos electorales en todo el país, de manera específica, ¿no?, para la segunda circunscripción plurinominal que tiene su cabecera en la ciudad de Monterrey, tendremos para el año 2015 la renovación de autoridades electorales en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. En tres de ellas habrá de elegirse al gobernador constitucional y en las tres restantes, además de esto, tendrá también renovación de los congresos locales y también de los ayuntamientos. Están en juego o estarán en juego en este año 2015, consecuentemente, tres gubernaturas, 173 ayuntamientos y 130 diputaciones locales, además de que también habrán de elegirse en esta circunscripción 59 diputados por el principio de mayoría relativa para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Habrá en este espacio, ¿no?, la posibilidad de analizar las nuevas reglas conforme las cuales está siendo desarrollada la competencia electoral de nuestro país y en términos de la definición de los alcances de los derechos políticos electorales de las ciudadanas y de los ciudadanos mexicanos, es relevante que ustedes como ciudadanía se conozcan, ¿no?, de la actividad que estamos llevando a cabo las salas regionales. Los invitamos pues a que conozcan de los criterios que están emitiendo, de las sentencias que estamos expidiendo para que de esa manera tengamos nosotros como juzgadores un contexto de exigencia en el que a partir del entendimiento que tengan ustedes de nuestras determinaciones, nosotros podamos hacer una evaluación con miras al mejoramiento de la impartición de justicia. En este año 2015, el principal reto a cargo no solamente de la Sala Regional Monterrey, sino de las autoridades electorales en su conjunto, es garantizar este nuevo modelo de organización electoral, ¿no?, que estamos teniendo a partir del año 2014, pero por sobre todas las cosas, garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Para estos propósitos, en el ámbito de la Sala Regional Monterrey, hemos emprendido una serie de actividades, ¿no?, encaminadas a garantizar, ¿no?, la mejor de las condiciones para el cumplimiento de esta tarea fundamental. Nos hemos enfocado fundamentalmente en la capacitación del personal jurisdiccional para el conocimiento a detalle, en los términos en los que humanamente posible se pueda predecir, el alcance de las nuevas reglas que habrán de aplicarse y también el mejoramiento,
¿no? y perfeccionamiento de nuestros procedimientos, tanto jurisdiccionales como administrativos, que nos permitan hacer mucho más eficiente, ¿no? el desahogo y trámite de los asuntos para que de esta manera pueda haber una repercusión cualitativa en la emisión de las sentencias. Como ustedes o como algunos de ustedes seguramente saben, hemos emprendido un esfuerzo también en la Sala Regional Monterrey por ofrecer un modelo de comunicación de nuestras sentencias distinto del que usualmente ha venido siendo empleado por los tribunales, tanto federales como locales. Los invitamos pues a que entren a la página, ¿no? de la Sala Regional Monterrey y conozcan de nuestras sentencias y por favor háganos saber cuál es su opinión de esta actividad que estamos llevando a cabo. Agradezco nuevamente a nombre de los magistrados que integramos la Sala Regional su atención y los invitamos a seguir en contacto a través de este espacio. Soy Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Junto con los magistrados Octavio Ramos Ramos y Juan Manuel Sánchez Macías, impartimos justicia electoral en la tercera circunscripción plurinominal de la República Mexicana. Dicha circunscripción abarca los estados del sur del país, empezando por Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Para el año 2015, la Sala Regional Jalapa conocerá de las impugnaciones que se presenten con motivo de las elecciones para integrar a los diputados del Congreso de la Unión que serán elegidos en dicha circunscripción. De igual manera, se les celebrarán elecciones en 4 de las 7 entidades federativas, como lo son Campeche, en donde se renovará al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la legislatura estatal, así como a los miembros de los ayuntamientos. Por lo que hace al estado de Chiapas, serán elecciones en las cuales se integrarán los integrantes, se renovarán el Congreso del Estado, así como los ayuntamientos. En el estado de Veracruz y Tabasco, de igual manera, tendrán verificativo elecciones para renovar el Congreso, los Congresos estatales y a los integrantes de los ayuntamientos. Una de las características de la tercera circunscripción constituye el hecho de que tiene una actividad contenciosa o litigiosa muy amplia. Y esto se debe a que en la tercera circunscripción se integran existen municipios con gran importancia económica, política y social para todo el territorio nacional. Y de igual manera, lamentablemente también, existen municipios con unas condiciones económicas menores. Es por ello que esta actividad contenciosa de la tercera circunscripción se distingue respecto de las demás salas regionales. Otra particularidad de la Sala Regional Jalapa es que tiene a su cargo el conocimiento de aquellas impugnaciones que se presentan con motivo de las elecciones que se rigen bajo los sistemas normativos internos o también llamados los usos y costumbres indígenas. El 40% de los justiciables de esta tercera circunscripción son integrantes de pueblos y comunidades indígenas, lo cual constituye un caudal importante de elecciones a través de estos sistemas, en donde se resuelve con base en las normas internas de cada comunidad, de cada municipio en el estado de Oaxaca. Sin duda alguna, esta actividad pues representa un reto fundamental para la Sala Regional Jalapa, toda vez que en muchas de las ocasiones se tiene que resolver sobre los derechos individuales frente a los de la colectividad. Son asuntos en donde, a diferencia de las elecciones que se llevan por el sistema de partidos políticos, cada caso, cada impugnación se rige por reglas especiales, se rige por los acuerdos que se van tomando al seno de las comunidades, se rige por las prácticas que desde tiempos inmemoriales se llevan a cabo en cada una de estas comunidades indígenas, lo cual nos lleva a un conocimiento de una riqueza cultural y jurídica impresionante. Es por ello que quienes integramos la Sala Regional Jalapa nos sentimos muy honrados en tener una competencia tan importante como esta.
Las actividades que se realizan en la Sala Regional Xalapa se encuentran contenidas en diversas plataformas también de comunicación. Una de ellas es el canal de YouTube. Tenemos también una página de Twitter, una cuenta de Twitter, y asimismo el sitio de la Sala Regional Xalapa, en donde podrán encontrar la reseña de todas las actividades y resoluciones que se llevan a cabo en la Sala Regional Xalapa. Quienes integramos esta sala nos sentimos muy orgullosos de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se cuente con esta plataforma electoral. Y sin duda alguna, el contar con el aporte regional nos permitirá tener un canal de comunicación de las actividades que realizamos. Hola, mi nombre es Juan Carlos Silva Daya y soy magistrado presidente de la Sala Regional Toluca de la Quinta Circunscripción Plurinominal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un honor participar en esta primera emisión del programa Aporte Regional. Es muy importante que los sujetos estelares de todos los procesos electorales, que son las ciudadanas y los ciudadanos, den seguimiento a las distintas actividades del Tribunal Electoral, de cada una de sus salas, las 6 salas regionales: Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal, Toluca y la Sala Regional Especializada, así como la Sala Superior. En el caso de la Sala Regional Toluca, nos encargamos de resolver las controversias que surgen con motivo de las elecciones. En la quinta circunscripción se van a elegir 61 de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el estado de Colima, gobernador, 25 diputados a la legislatura local, 10 ayuntamientos municipales. En el Estado de México, 125 ayuntamientos municipales y 75 diputados a la legislatura local. Y en el Estado de Michoacán, gobernador, 40 diputados a la legislatura local y 113 ayuntamientos municipales. En el Estado de Hidalgo no habrá elecciones. Este sistema de la democracia va a funcionar si las ciudadanas y los ciudadanos participan activamente, no solo a través del voto, sino conociendo las plataformas electorales, los programas de gobierno y los programas legislativos de los distintos partidos políticos que participan en estos procesos electorales, ya sea de manera individual o coaligados. Es muy importante que ejerzan el derecho a la transparencia, el derecho a estar informados, pero fundamentalmente que participen en el Estado democrático de derecho a través del proceso de rendición de cuentas a las autoridades. Las distintas salas llevan a cabo sesiones de resolución de los distintos medios de impugnación que se vienen presentando, pero también realizan eventos de carácter académico, eventos de divulgación y de difusión de la cultura. Por ejemplo, en la Sala Regional Toluca se han llevado a cabo distintos eventos sobre candidaturas independientes, reforma electoral, procesos o juicios mediáticos o paralelos, entre otras distintas actividades. En lo que se va a realizar en este proceso electoral, también se van a llevar a cabo distintas actividades, como son cuestiones relacionadas con la divulgación de la reforma electoral del 2014 y el servicio público, que fundamentalmente busca difundir las principales actividades, derechos y obligaciones de los servidores públicos durante los procesos electorales. También se piensa llevar a cabo algunas otras actividades, como es, por ejemplo, lo relativo a pruebas en los procesos electorales. No dejen de seguir las transmisiones del Tribunal Electoral y, en nombre de mis compañeras, la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros y María Amparo Hernández Choncuy, les decimos que las puertas de la Sala Regional están abiertas para todos ustedes. Muchas gracias. Hola a todas y todos los que nos están viendo el día de hoy. Soy Janine Otálora Malasís, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal.
Tengo el honor de integrar esta sala con los magistrados Armando Maitret Hernández y Héctor Romero Bolaños. Es un placer estar aquí el día de hoy en este espacio regional del canal de televisión del Tribunal por Internet. La sala regional forma la cuarta circunscripción que comprende los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, así como el Distrito Federal. Ya desde este año iniciamos procesos electorales en los estados de Guerrero, Morelos y en el Distrito Federal. Se llevarán a cabo elecciones en Guerrero de gobernador, que no nos compete, pero sí de ayuntamientos y diputados locales. En el Distrito Federal se llevarán a cabo renovación de los jefes delegacionales, así como de los integrantes de la Asamblea Legislativa. Y en Morelos se renovarán los ayuntamientos y el Congreso local. La Sala Regional tiene previsto llevar a cabo el año que entra programas de capacitación tanto en el ámbito interno de la sala, pero también en un trabajo de estrecha colaboración con los tribunales locales de las entidades en donde habrá procesos electorales y con los institutos electorales de dichas entidades. ¿Por qué? Porque consideramos que el trabajo electoral es una responsabilidad compartida por todas las instancias federal y locales, y estamos dando un apoyo en cuanto a la capacitación de los colaboradores de los órganos estatales. Va a ser un proceso difícil, será un proceso electoral muy competido en el Distrito Federal, también en el estado de Morelos. En el estado de Guerrero, los magistrados que integramos la Sala Regional Distrito Federal, tenemos la inquietud y la preocupación de dotar de certeza jurídica y de legalidad el proceso electoral, particularmente la renovación de los ayuntamientos y del Congreso local, que son la competencia de esta sala regional. Pensamos también y mantener abierto el cauce de comunicación con los ciudadanos. Ciertamente este canal, este espacio de aporte regional del canal de televisión del Tribunal Electoral por Internet va a ser un instrumento que nos permitirá que todos los ciudadanos puedan ver cuáles son las actividades que llevamos a cabo, desde las actividades de capacitación hasta incluidas también las sesiones públicas en donde se hace público todos los debates entre los integrantes de la sala en torno a los juicios y los recursos que tenemos que resolver. Los invito también a que acudan a la Sala Regional Distrito Federal para que asistan a nuestras sesiones públicas, son abiertas. Asimismo, nuestros eventos que realizamos, eventos académicos, son abiertos al público, puede asistir toda persona que tenga inquietud en hacerlo. También estamos abiertos a los alegatos de las partes que vienen a impugnar diversos actos electorales ante nosotros. Este canal de televisión que tiene ahora el tribunal a través de Internet permitirá difundir no solo las actividades de las salas regionales, sino también la de otras áreas que tiene el Tribunal Electoral. Yo los invito a que a través de este espacio Aporte Regional conozcan mejor no solo el trabajo de las salas regionales, sino a cada uno de los magistrados que integramos estas salas. Estamos integradas cada una por 3 magistrados y abiertos a participar en estos espacios que tiene el tribunal, cuya finalidad es lograr la cercanía con la ciudadanía. Muchas gracias y me despido de ustedes. Hola, buen día. Soy Clicerio Cuello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un nuevo órgano jurisdiccional derivado de la reciente reforma constitucional y legal de febrero y mayo de 2014. Este nuevo órgano jurisdiccional del Tribunal Electoral tiene como principal función resolver los procedimientos especiales sancionadores
que se presenten durante el proceso electoral. Como todas las salas regionales, está integrada por tres magistrados: la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y su servidor, quienes integramos esta sala regional especializada que tiene atribuciones muy específicas derivadas, como les mencioné, de la reciente reforma constitucional y legal. Durante el procedimiento especial sancionador es común que se presenten denuncias y quejas por actos anticipados de precampaña o campaña electoral, por el uso indebido o la adquisición de tiempos en radio y televisión, que en materia electoral está reservado a los tiempos oficiales del Estado, que son distribuidos entre los partidos políticos. También es común que se presenten quejas y denuncias por calumnia, aquellas manifestaciones sobre posibles hechos falsos y que se hacen directamente a un sujeto, a una persona, a un precandidato o a un candidato. También pueden presentarse quejas o denuncias vinculadas con la promoción personalizada de servidores públicos. Todos estos aspectos son propios de la materia de los procedimientos especiales sancionadores que actualizan la competencia de la Sala Regional Especializada. Es importante precisar que existe una competencia complementaria entre el Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral. El Instituto Nacional Electoral lleva a cabo la fase de instrucción de los procedimientos especiales sancionadores ante el Instituto Nacional Electoral, ya sea en sus oficinas centrales o en sus oficinas desconcentradas, ante las juntas distritales electorales que hay a lo largo y ancho del país, en sus 300 distritos electorales federales. Se presentan las denuncias, se tramitan, se lleva a la fase de instrucción, se realiza una audiencia de pruebas y alegatos, y una vez que se concluye con esa fase de instrucción y de investigación, se emiten las conclusiones y se remite el expediente al Tribunal Electoral, en específico a la Sala Especializada, para su resolución. La Sala Especializada, una vez que recepciona el expediente, analiza los elementos de la denuncia bajo todos estos supuestos de los que, a los que nos hemos referido, por actos anticipados de precampaña o de campaña, por uso indebido de los tiempos en radio y televisión, por calumnia o por promoción personalizada de servidores públicos, analiza el caudal probatorio y emite una resolución que debe ser pronta, expedita, para evitar que los posibles daños o perjuicios de los actos irregulares o de las infracciones que se cometan durante el proceso electoral no trasciendan al desarrollo eficaz de la contienda electoral. Esas son, en términos generales, las funciones de esta nueva sala regional especializada. Estamos preparados para garantizar en el ámbito de nuestras competencias la resolución pronta y expedita de todos los procedimientos especiales sancionadores, pero también con el compromiso de difundir el quehacer jurisdiccional con transparencia y acercándonos a la ciudadanía. Por eso es muy importante que el Tribunal Electoral haya asumido esta tarea destacable de tener un programa de televisión por internet y habilitar este programa de aporte regional a través del cual podemos difundir el quehacer de las salas regionales. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un gusto tener la oportunidad de comunicarme con ustedes para compartir algunos aspectos de la sala que tengo el honor de presidir a través de Aporte Regional, el programa que forma parte de Plataforma Electoral, el nuevo canal de televisión por internet de nuestro tribunal. A nombre de mis compañeros magistrados, Abel Aguilar Sánchez y Eugenio Partida Sánchez,
y del propio, me permito hacer un reconocimiento y agradecer a la magistrada y los magistrados de la Sala Superior y al magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos por este importante proyecto de comunicación institucional con la ciudadanía y por permitirnos compartirlo desde las salas regionales. La Sala Regional Guadalajara es la sede de la primera circunscripción plurinominal electoral federal y comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Es la encargada de conocer diversos medios de impugnación presentados por ciudadanas, ciudadanos, partidos políticos o cualquier entidad que se considere vulnerada en sus derechos político-electorales y que surjan en el territorio de la primera circunscripción plurinominal. Permítanme compartirles que esta primera circunscripción cuenta con 60 distritos electorales federales, 142 distritos locales, 352 municipios y alrededor de 20 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral. También nuestro territorio abarca el 43% del territorio de la República Mexicana. Como ustedes saben, el domingo 7 de junio de 2015, además de las elecciones federales para conformar la Cámara de Diputados, en esta circunscripción se llevarán a cabo tres elecciones locales. En Baja California Sur y Sonora se disputarán la gubernatura del estado, diputaciones locales y ayuntamientos. Y en el estado de Jalisco, diputaciones locales y ayuntamientos. Estos procesos electorales que estamos viviendo son un parteaguas en el desarrollo de la cultura democrática del país, ya que en cada uno de ellos se está implementando la reciente reforma electoral constitucional en materia político-electoral, en donde se vivieron modificaciones esenciales, no solamente en el aspecto administrativo, sino también en el jurisdiccional. Quienes integramos la Sala Regional Guadalajara, estamos listos para atender los retos que ello representa. Ello significa un gran reto para quienes conformamos e integramos la Sala Regional Guadalajara. Mayor atención merecen los aspectos sustanciales de la reforma electoral, dentro de los que pudiera mencionarles la paridad de género, las candidaturas independientes, las nuevas causales de nulidad de elección. Estamos atentos, comprometidos para sacar adelante en el ejercicio cotidiano de nuestras funciones estos y todos los retos que nos ponga enfrente esta reforma electoral y este proceso que estamos viviendo. Ustedes pueden conocer esta información y mucha más que tenemos en nuestra página de internet, tanto de la Sala Superior como de la Sala Regional Guadalajara. Los invitamos también a que nos visiten en nuestra revista virtual y puedan conocer este y todos los aspectos que ustedes consideren de su interés. Una vez más, les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos permitan seguirnos comunicando a través de este y todas las opciones que tenemos de comunicación institucional con ustedes. Tenemos actividades para niños, jóvenes y adultos en donde podremos tener un enlace permanente y que ustedes sientan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Regional Guadalajara es parte de ustedes, es parte de todas y de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias y por favor, síganos.